a la verga. Chat de Natalia, vengan a decirme también artistas del EDC, no, gracias. No, no, no. Ey, 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 chat, me robo a su gente. Ay, sí, es así no. de fácil. Sean realistas, sean realistas. Natalia nunca va a estar soltera, entiéndalo. No le hagan caso. Oh. Y tú nunca te harás gay. O ya lo eres. Oh, oh, oh. Eso es diferente. Ah, sí. Roberto sí farmea. Diciendo... Roberto sí farmea eso, sí, la verdad. Sí. Lo lleva farmeando un buen rato. Sí farmea eso. Skrillex, todo eso ponga. David Guetta, todo eso póngalo, todo eso póngalo, todo eso póngalo. Ay, ay, ay. Estoy cansada. Póngalo, spam, spam de eso, spam de eso. ¿De qué estás cansada? Escuchar a este güey. Literal, acabas de cerrar la llamada. Cállate, los hocico. Ay, no te estoy hablando a ti, Roberto, pero ni siquiera te estaba diciendo. ¿Y quién te digo que te estoy diciendo a ti? Yo estoy hablando con mi chat. Ah, pues no nos equivocamos. Chingado. Intenta interactuar un poco con tu gente, Natalia, está padre. Cállate a la verga. No es nomás prender y ya. Bueno, que los de Roberto me sigan en Instagram, Natalia MX. Subo fotos ya padrísimas. Ya todos te siguen, por Dios santo. Ya todos no subes fotos no padres. Sube la misma foto siempre. Literal es la misma pose en el mismo espejo. No es cierto, ya no estoy en ese espejo porque me mudé, perro. Por eso, y literal, ese mismo espejo en otro departamento. Oye, Natalia, vienes muy acolatronic, ¿no? Oye, oye, te voy a decir algo, ¿eh? En la fiesta de ayer de Juan, Charlitos viajó a Monterrey para ir. ¡Ah, la madre! No, Charlitos está en Monterrey, amiga. No, no, no. A ver, espérate, 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 Natalia, espérate. ¿Qué acabas de decir? ¿De qué? ¿Charlitos estuvo en una fiesta de la élite? Uh-huh. Sí. ¡What! ¡A la verga! Ok. ¡Ándale! ¿Yo qué? Esta es tu oportunidad o jamás te voy a aceptar. Ya, ya, ya te la mandé. Tu oportunidad, oíla. Ni siquiera la estaba escuchando aparte. No mames. A la gilipolla. Imagínate que te dijo que esa va a ser tu oportunidad, ¿eh? Déjala, güey, déjala. Es normal. Sí, soy normal. ¿Es normal? Sí. ¿What? Es normal. Por el tiempo que lleva en redes sociales y en la época en la que entró, es normal que se comporte así. ¿Sí, cómo? Pues así. Señor. Lid, la acabo de escribir la carrera de Natalia. Chat, háganme otro favor, no vayan a mi historia y métanse un chingo de veces, un chingo, denle clic a todo un chingo de veces, un chingo a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Ay, es que a mí me molesta que haga eso. ¿Que haga qué? Eso. Pero Roberto siempre lo ha hecho. ¿Es su trabajo? Uh-huh, tal cual. Le molesta que gane un vergo de dinero. Sí, creo que sí es envidia, amigo. Normal. Porque me ves a mí, porque me ves a mí en Neptuno y no nos ves quejando. Sí, no, para nada. O a lo mejor lo piensan, pero no se atreven a decir. Ahí te va, güey. Nah, hasta Neptuno. Créeme que se lo diría si me molestara. Hasta Neptuno me ayudan mis patrocinios y todo. Eso es cierto. Ay, Nefer, es muy linda. No, 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 es amable, es otra cosa. Nefer, es muy guay. Pues tú ni eso, cabrón. ¿Cómo no? Claro que sí, yo soy amable cuando quiero. Nef, te defendí, hay que ser equipo. Nah, no se va a hacer equipos entre género, mismo género. ¿Por qué? Sí, siempre hay arriba y arriba. Es cierto, Natalia. Sí. Sí, nos atacan y dicen, ay, son ¿pueden mujeres? ¿Pueden checar la historia y decirme si se escucha, sí, por favor? Lo dicen que no sabemos manejar, ni jugar, ni hablar. No, o sea, no lo... A o ver, sea, no eso sabemos es un manejar, pacto. Es cierto. Nah, sí sé manejar, eso sí, en serio, eso sí me defiendo. Sí te defiendes, sí sabes manejar. No, sí, muy bien. Es que yo aprendí a manejar a los 13 años. Porque una órale, vez, muy responsable. ¿A los cuántos? ¡A los 13! Es que una vez todas mis amigas se fueron de viaje y yo no. Y mi papá me dijo, ¿quieres que te haga las mejores vacaciones de la vida? Y dije, sí, mijo, te voy a enseñar a manejar. ¿Y tú de qué? ¿Y tú de qué? Papá, ¿y las mejores vacaciones cuándo? Llévame a París. No, pero sí estuvo muy padre. Me la robé. Y tú hasta el momento le mandas el mensaje a tu papá de que, oye, y papá, ¿y las vacaciones? ¿Y las vacaciones, viejón? ¿Y las vacaciones bien padres? ¿Qué o qué? ¿Cuándo? ¿Cómo le dices a tu papá, Natalia? ¿Cómo le dices a tu papá? ¿Papá o papón o papá, papacito? ¿Papi? ¿No se te cruzan algunas cosas en la cabeza a veces? No, enfermo. No, enfermo. Ah, yo no digo eso, o sea, tipo papi como el papa, no sé, algo así, ¿sabes? Ajá. Ándale, sí, eso. Enfermito. O como le dices a los güeyes. Oh. Ah, bueno, al güey, sorry, error de dedo. Es de dedo, pero. ¿Error de dedo? Error de dedo. Equivotó es tecla. No, porque este fue error de dedo. Equivotó. Porque es dedo, ¿sabes? Ah, sí. ¿Dedo es dedo? Hombre. Sí. Y ahorita es en inclusive, nada más, dedo. Sí, yo creo que sí. Oye. Sí. Ded, ¿te puedo contar otra cosa? A ver. También dije lo de que pues Comanche por primera vez me dio risa, por primera vez en la vida. Me preguntaron que por qué. Y yo dije que cuando dijo lo de brother. Y nadie me entendió. Verga, y también verga, quedé como ridícula. O sea, decir que lo que me da risa es muy raro. Sí es. Es que siento pues, que no debes de contar esas cosas. Pero a mí me hace feliz. Yo quiero que todos sean felices. Pero es que no, pero van nadie a lo valora. Por ejemplo, ¿estas cosas se las cuentas a Pan? Antes sí, pero luego me dijo que ya no le dijera porque es muy raro. Dijo que pues somos culero, raros. ¿No?
¡Qué culero! Pues mal trip, ¿no? Pero bueno. Digo, pues es tu sí día somos. A día. Digo, la única persona que te debería de tolerar esas pendejadas y mínimo decir jaja, pues sería él. Lo suficiente es con que me tolere a mí. Pero ahora tener que contarle lo que nos da risa a nosotros, dice que no entiende. Y yo sí, mira, ¡brother! ¡Brother! Dios mío, ¡puede! Bonito. ¡Puede ser! Chat, ¿por qué creen que estoy estancado? ¿Es eso? Yo no sé, pero a mí me está yendo de huevos últimamente y creo que sí es eso, ¿eh? Sí, ¿tú crees que te hace falta ser más... ¿sí? Sí, es que se identifican. Ya. La gente es bien pendejita. La gente que nos decía un pendejo. Pues no les digas. No. Tienen que saber ellos, ¿sabes? Porque se ofenden. Se tienen que enterar por su cuenta. ¿Qué pasó, chat? Ustedes no... Chat, rolen como que no escucharon eso. Pongan de que XD aquí. Rolen como que no escucharon eso. Qué verga. Mames, Dead sí es tan cagado, pero tan cagado. Que no se limpia. Ay, ya entendí, porque es mierda, ¿no? Pues tú eres. What the fuck, Natalia, yo no me llevo así contigo. Bájale tu pedo. Claro que sí. No, pues el pedorro eres tú, cagado. Oye, Natalia, ¿por qué? ¿Por qué crees que Juan no me dijo de su cumpleaños hasta 2 días antes? Porque iba a estar Charlitos. Si no quería que fueras. Te sustituyeron. ¿No crees que me sustituyeron? Con Charlitos aparte, cabrón, como en esos 4. Imagínate. Mira, de eso a mi última sustitución. Pues sí, ¿eh? ¿Última sustitución qué fue? La constitución. ¿Quién sabe, bro? No quiero poner incómoda gente, perdón. ¿Te acuerdas que una vez te pregunté que si eso todavía existía? ¿Qué? ¿La constitución? Escucho gente. Sí. No mames. Pero siento que lo hizo a propósito, Roberto. Yo también. Sí. Sabía que en nuestro grupo faltaba una rubia tonta y dijo, aquí soy. Aquí soy. Sí, es que Neptuni nomás es muy blanca. De canela. Ay, aparte Neptuni, o sea, no, sea lo que sea, o sea, puede ser racista, clasista y lo que sea. Es que... Pero, ajá, pues tonta no es, ¿sabes? ¡Ey! ¿Qué? ¿Nadie dijo pues sí o no? Pues hizo... Pues sí, porque es el sonido que sí... ¡Ay! Tengo Tourette. ¿Puedo continuar con mi historia o no les importa tanto? Ajá, los bordos y creías que eran gordos. Sí, entonces yo de chiquita pensaba que cada que pasábamos por un tope, estábamos pasaban apropiando por un gordo. Natalia, claro. Estás llegando al punto de tu carrera donde estás repitiendo historias. Tan rápido, no mames, que llevas 2 años. Creo que es... Dios mío, bendito. Ya me molesta, necesito salir más para tener más anécdotas. Ya no hay. Pues sí, Natalia, yo pensé que tú salías un chingo, ¿no? Antes de ser streamer. Yo soy streamer y salgo un chingo. Pues sí, pero ya no puedo contar porque involucra a otra gente. Antes yo, ahorita yo puedo contar de cosas que yo hacía antes porque la gente no conoce a las otras personas. Ah, yo sí cuento cosas de Juan, siempre. No. Sí, en persona, de barca, también un chingo. A ver, cuenta uno. ¿Qué te quieres que te cuenten, Neptuni? ¿Cuando te invitaban? Oh. O cuando sí viajabas por ellos. ¡Oh! ¡A la verga! ¡Oh! Sí, ajá, exacto. ¿Se acuerdan cuando les conté que fui con todos juntos a una isla? Roberto. Oh, ¿qué? ¡Se llama Cozumel! Ah, pero fueron todos. Sí, luego la de Epstein. Yo me sé la de cuando fuiste a Cancún, amigo. Pero de esa no se habla. Pero esa no fue en una isla. Ah, pero pues estábamos hablando de cosas que hicieron. Ah, ya. A ver, cuenta cosas de las de Cancún, ahorita que dijiste que siempre cuentas cosas. ¿Qué podré contar de ese día? No, pues nada. No mames, güey, de veras. Ese día fue un antes y un después en mi carrera. Sí, lo creo. Yo también. No te importó si yo sufría o comía o se partía en dos. A la verga, ¿no? Tú ni si te va a salir el esqueleto. Esqueleto. Y me muero. ¿El esqueleto? No digas eso. ¿Por qué? Porque ¿a quién voy a defender? ¿Tu fobia es que se te salga el esqueleto o cómo? No entendí. Se muera. Ah, pero ¿quién dijo que se va a morir? Simplemente ya ella va a ser como una lengua así toda deshecha. De Cancún y el día que Masita jugó Roblox no se habla. Ese Masita. Ay, ese masita. Ah, ese masita, nomás repite lo que ve en el hogar. Eso que ni qué. Necesita buena educación ese chamaco, pero bueno. ¿A putazos dirías tú? Pues no voy a decir cómo debe de cada quien educar a sus hijos. A mí masita pero... me ve como mala, pues sí, porque eres... yo lo regaño. Yo te veía mala cuando solo te conocí. Roblox. Yo también de chiquito te veía mala. Ay, estaba bonita. No mames, el otro día vi una foto de Natalia y se le hubiera hecho bullying. ¿Qué? Ay, no. Por lo menos no andaba recogiendo tomates, ¿verdad? Pues sí, por lo menos. Tuviste una vida más bonita que la mía. Chingón. ¿Lo aprovechaste? ¿Verdad? No creo. ¿Por qué? No sé por qué. Dile, yo sí quiero saber, güey. Yo también. No. Yo no se me ocurre nada. A ti tampoco, por eso no sabes qué decir. Sí, te cacharon. Ya en menos de... Ya deberías de poder viajar a Monterrey. 24 horas...
Estaré ya a los 15 años. Sí, ya bailando. Uf, ¿estás nerviosito? Bailando ella. ¿Te da pena? Un poco sí. No, pena no. Oye, ¿no te da pena bailar el vals? Porque tú quieres bailar el vals. Está muy simple el vals, ¿verdad? Oye, pero nomás ibas... Ah, pero si ibas a bailar. Ay, por... Ay, le voy a mandar mensaje a tu ex esposa para que me mande el video. Yo te quiero ver bailando. O al Cloud. That was weird, bro. By Cloud, by Cloud, by Cloud. Sí, ya, sí va a decir. Te hubieras mandado mensaje a mi hermano ya, güey. Es que yo tengo tu Facebook privado, entonces ahí tengo muchos amigos tuyos. De hecho, ahí no lo tengo a ella, entonces sí. No, 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 el que tuviste hace un montón. No, pues ya ves, eso se les llaman amigos ahora. ¿Qué te digo? Oye, ¿y entonces no vamos a ir? No, ayer lo decidí, no. Siento que en realidad es que te damos pena a nosotros. No, de hecho no. A ver, si tuvieras que decir a alguno de tus amigos que te da pena, ¿quién sería? Comanche, no lo dudo. Sí, Comanche. ¿Y si no fuera él? Porque está en El Salvador. ¿Cómo? O sea, si no fuera él, pues. ¿Quién más? Por aquí abajo se mejoran las armas, ¿no? ¿Qué? Ya, al chile. Maybe Ari, ¿por cómo se viste? Oh. Es broma. No. O sea, nadie, ¿no? Todos me caen bien, todos. Lo digo con Comanche, pero porque no se comporta a veces. ¿De qué hablas, bro? Coachella estaba bien padre gritándole a los gringos. Nah, pero ahí, por ejemplo, ahí está justificado y me da igual, ¿sabes? ¿Así? O sea, estás en modo fiesta, está sí, loco. Sí, porque es el lugar. Ajá, es el lugar para eso. Pero cuando lo estás haciendo en medio de la calle y vamos caminando a un pinche, no sé, a un mall, dices, ok, güey, a ver, relájate la verga, ¿no? Ok. Bueno, que conmigo no suenan sus mamás ni en los malls, ¿eh? Yo sí soy bien mamón, güey. Yo sí soy bien selectivo. Yo también soy bien selectivo. Ah, tú no. ¿De qué? ¿Con tus amistades? Soy más abierto a posibilidades. No, mi compa, eso no está bien, mi compa. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se hizo árabe? Perdón. Se me sale de vez en cuando. No, ese era el temach. ¿Cómo que Quackity? No sé, hacen todo igual. No, nada que ver, Quackity. Ya, el temach, sí, no mames. ¿Cómo que el Quackity diciendo mi compa? Sí, el Quackity es más como de, sí, güey, no mames, güey. Así. Pero así, porque eres Scooby. Eso es cierto.